Mi gente, por aquí voy. Acá en la cima, tocando el cielo acá en el hermoso pueblo de Yauco. En ese disco. Mira eso, mi gente. Encima de esta piedra. Esto da miedo estar encima de aquí. Buenos días, familia. Estamos acá en el desquite. Yendo ahora de camino para Piedra de la Mula, acá en el pueblo de Yauco. Mi gente, este lugar está súper, súper brutal. Pero el senderismo, la entrada como tal para llegar a este lugar, pues está un poquito media mal, y la carretera igual, so hay que tener, si pueden tener vehículos 4x4, muchísimo mejor, o bastante altos, mucho boquete, la carretera está feita, pero el lugar, miren, tranquilito, miren para allá, y una vista impresionante desde aquí, desde el desquite, so imagínense la vista ya desde Piedra de la Mula ya, súper brutal, so. Quédense conmigo, mi gente, que vamos para allá ahora. Vamos yendo ya de caminito para Piedra de la Mula. No sé por qué ese nombre tan curioso. ¿Será que el que era dueño, el que es dueño de esta finca, esta propiedad, tenía mulas? No sé, hay que averiguar ese dato. ¿Por qué ese nombre? Oye, madre, que sí, subir esta cuestita ahora. Fíjese, una persona con un Jeep o de esa guagua 4x4 llega facilito, sin ningún problema. El agua, guapa, mira para allá y ver esa vida. Pero ya por lo menos exacto, para la próxima uno va preparado. Aquí comienza una cuestita chévere que te hace sudar y quemar esas calorías que consumiste en Navidad. Viendo la luz al final del túnel, estamos llegando. Creo que falta un poquito más, pero ya estamos ahí. Estamos ahí. Yo creo que estamos como a mitad de camino, ¿verdad? Oh, Sebastián, creo que estamos empezando apenas. En la pulquita viajera. Ahí está Sebastián, el explorador. Y no es Diego, mi gente. Y bueno, por aquí vamos. Escuchen, Juan Ortega, el viajero Juan Ortega. La Piedra de la Mula. Está brutal, mi gente. El viajero. Allá, la Piedra de la Mula, mi gente. Me encanta ese tipo. Un personaje súper querido aquí en Puerto Rico, el viajero Juan Ortega. Sígalo en YouTube y en Facebook. En todas sus plataformas, sígalo. Tremendo ser humano. Bueno, familia Ronipera, hay una cabrita suelta por ahí. Para hacer un fricase de cabro no tiene precio, ¿verdad? Mi gente, este sol está que pica y arde. Toda la grasita de Navidad la quemas en esta guinda, en esta cuestita. Está chévere. Si tienen vehículo 4x4, creo, la apuesto, pago doble que sube esto. Facilito. Miren, mi gente. Miren qué hermoso esta vista. Espectacular.
Está súper, súper, súper. Allá está el compañero Juan Ortega. Saludos. Bien. Te bendiga. Es calor, mi gente. Vamos a darle un brequecito para que él termine. Y vamos a seguir con el trio, ¿ok? So, quédense aquí. Y no se pierdan esta aventura, mi gente. No se pierdan esta aventura. Mi gente, ¿y por qué voy? Acá. En la cima. Tocando el cielo acá en el hermoso pueblo de Yauco. Miren qué vista. Qué escenario hay aquí. Miren para allá esa vista, ese paraje. Esa vista panorámica. Miren eso, miren eso, miren eso. Uy, aquí estoy yo, embarrado. Súper, duper, brutal. Estoy aquí en el tope de la piedra. Y miren el risco. ¿Saben por qué estoy asustadito? Miren esto. Miren ese risco, mi gente. Deja eso. Esto está alto. Está alto y está lindo y alto. Y una brisa refrescante. Miren para allá, qué cosa hermosa. Cosa bella, miren para allá, acá en el hermoso pueblo de Yauco, la tierra del café, la tierra de las gestas gloriosas. Miren para allá, mi gente. Miren eso. Miren, miren, miren el pico rodadero allá arribita. Brutal, 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 brutal. Miren qué cosa bella, mi gente. Miren esa vista. El embalse Luquetti. Está en sequía. Está bastante sequito. Pero miren. Qué brutal. Y esta piedra es bastante grandecita, mi gente, para caminar sobre ella. Pero es muy peligrosa porque todo el mundo ahora se fue. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo me voy a bajar de aquí? No tengo a nadie. Estoy yo solito aquí trepado en la piedra. Ya todo el mundo se fue. Me dejaron atrás. Pues tengo que hacer videos, sacar fotos panorámicas, 360 esféricas, fotos esféricas. Mucho trabajito, mi gente, eso tengo que tomar mis minutitos por acá. Los demás tienen hambre, se fueron a comer. Y yo estoy aquí haciendo un documentalcito, un videito para ustedes para que lo disfruten en su casita. Miren para allá qué bonito. Yo por lo que veo, yo mejor para bajar. Ya ves que hasta aquí está bien. En video no sé cómo lo pueden ver, qué tipo de grado, pero si me caigo aquí me muero. No sé cómo bajar de aquí, mi gente. Todo el mundo se fue, me dejaron ajoyado. Ahora no sé cómo bajar de la piedra. Ay, señor, ayúdame. Ay, papito Dios. Bueno, no está fácil. Bueno, familia, ya bajé de la piedra de la mula. Ya estoy por aquí, desde otro punto de vista, desde otro point of view, para tener otra perspectiva de este lugar, de este bello lugar. Miren para allá, miren qué altura. Una brisa, un fresco, una brisa fresca tremenda hacia acá. Mucho viento, mi gente. Uy, da miedito a veces. Son unas brisas, unas ventoladas bastante fuertes. Por aquí subí, mi gente. Después tuve que hacer un poco de climb ahí, de escalar ahí, para después hacer rappelling. Sin soguita, mi gente, sin soguita. Eso fue, mire, a puro deditos y fuerza de hombre. Vamos a ver qué hay por acá. Uy, mi gente, esto está espectacular. Tienen que venir, tienen que venir. Miren, allá hay un negocio que creo que me dicen que allí cocinan. Creo que dicen, hay rumores que en el desquite cocinan súper rico y sabroso. So, vamos para allá, familia. Y si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte y cliquea la campanita para cada vez que suba un video, seas el primero en verlo. Y nos vamos de Rolling Pin.